¿Qué tal, familia? Hola, ¿ustedes son mi familia? Me llamo Karma y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo de Genshin Impact. Y es que esta semana se ha filtrado el próximo banner de Genshin Impact. Y como podemos ver en la imagen, podremos conseguir a la nueva personaje Klee, que será una maga de piro, fuego. Y bueno, gente, como veis en el banner, Klee es una personaje pequeñita, y porque sea bajita no quiere decir que sea mala. Al contrario, y os cuento un tic para los personajes bajitos como Kiki o Chichi, no sé cómo se pronuncia la verdad. Pues a estos personajes, los monstruos que tiran flechas no les dan, o les dan pero en muy pocas ocasiones. Por eso quiero decir que Klee puede ser muy interesante tenerlo en el equipo. Pero bueno, eso lo decidiremos más adelante, ¿ok? No sé, Jordi, no lo sé. Y gente, si nos fijamos, no solo veremos a Klee en esta imagen, podremos ver a tres personajes de 4 estrellas, que tendrás más posibilidades de conseguir. ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! Una de ellas es Sacarosa de Viento, Anemo. Y es que, si no habéis conseguido a Venti, como me ha pasado a mí, ¡me cago en todo! Sacarosa sería buena opción para hacer acciones elementales, y la verdad es que es muy buena. Tendré que ir a por ella, me cago en la leche. Tendré que ir a por ella, Sacarosa. Luego tenemos a Shinji, que básicamente sería un support de agua, pero a mí la verdad no me interesa, porque yo tengo a Bárbara y con eso de momento me arreglo. Con eso, para adelante, chavales. Un plan perfecto, sin fisuras. Y por último, gente, tenemos a Noel, de Geo, que ya nos lo encontramos en el banner anterior. Y dicho esto, familia, vamos a analizar a Klee. Vemos sus estadísticas, talentos y luego decidiremos ir a por ella o no. ¿Vale, gente? Gracias, se lo agradezco. Pues vamos con el vídeo. Por favor, el nivel. Y bueno, familia, como veis, estamos en la página principal de Genshin Impact y aquí tenemos a Klee, la usuaria de 5 estrellas, de elemento piro y que utiliza como arma un catalizador. Pero nosotros vamos a lo que vamos, los talentos y habilidades de Klee. Lo primero que vamos a ver es su ataque básico. Os voy a poner un vídeo de un gameplay de personaje para que nos entendamos mejor. ¡Ese sí es un buen argumento! Y bueno, comenzaremos con el ataque normal, llamado Kaboom. Y este ataque normal lanza cosas que hacen boom cuando golpean cosas. No entiendo. Yo sí. Realiza hasta 3 ataques explosivos que infligen daño de área de elemento piro. Básicamente, como vemos en el vídeo, Klee lanza 3 bolas de fuego que hacen daño elemental en área. No entiendo. Yo sí. ¡Excitante! Ahora vamos con el ataque cargado de Klee. Consume una cierta cantidad de aguante y otorga daño elemental de piro a los enemigos después de un breve tiempo de lanzamiento. Y como vemos en las estadísticas de daño de Klee, podemos ver que su primer golpe de ataque básico hace un 72,2% de daño. Si hacemos 2 golpes, un 62,4% de daño. Y si le damos con los 3 golpes, un 89,9% de daño, que no está nada mal, la verdad. Y el daño del ataque cargado es del 157%, que tampoco está nada mal. Y el coste del aguante de ataque cargado es de un 50%. Esto quiere decir que gasta 50 de aguante cada ataque cargado. Sus estadísticas no están mal. Creo que si no tienes un personaje DPS de fuego, como sería Diluc, este personaje estaría muy bien. Gracias, se lo agradezco. Y bueno, vamos con la habilidad elemental de Klee, el Jumpy Dumpy. Cuando se lanza el Jumpy Dumpy rebota 3 veces, encendiendo e infligiendo daño en área de elemento piro, con cada rebote. En el tercer rebote, la bomba se divide en muchas minas. Las minas explotarán al entrar en contacto con enemigos o después de un corto periodo, causando daño en área de elemento piro. Comienza con 2 cargas. Y como podemos ver en las estadísticas del Jumpy Dumpy, el Jumpy Dumpy hace un 95% de daño. Las minas que lanza después de explotar el Jumpy Dumpy, un 33%. Y las duraciones de las minas son de 15 segundos, o sea que no están nada mal. Y el cooldown de la habilidad, eso de discos compactos que Google me ha traducido mal, son de 20 años. No, será 20 segundos, ¿verdad? Sí, creo que sí.
Pues el cooldown de la habilidad serán 20 segundos. La verdad, las cosas como son. Lo que está bastante bien, porque estaríamos tirando el Jumpy Dumpy pues casi todo el tiempo. Pero lo mejor de la habilidad no es eso, sino que si tú lanzas con el Klee el Jumpy Dumpy y luego sacas a un personaje a Nemo y haces el ataque, juntas todas las minas y todos los enemigos y puedes hacer un tremendo daño. Y eso sí que está bien. Y bueno, vamos con la ulti de Klee, Spark Splash. No te entendí ni ver, no sé inglés. El placer ardiente de Klee. Durante la duración de esta habilidad, invoca continuamente a Spark Splash para atacar a los enemigos cercanos causando ataque en área de piro. Y como podemos ver en el vídeo, básicamente invoca a 3-4 plantas que empiezan a atacar por el aire, haciendo un daño elemental de piro. Y no solo eso, sino que hace un 42,6% de daño. Y la duración de esta ulti es de 10 segundos, o sea que está muy bien. Los discos compactos, que es el cooldown, como hemos dicho, que el puto Google me ha traducido mal. Así que cuidadito conmigo, que soy peligroso, chaval. Son de 15 segundos. Y el costo energético son de 60 de aguante, ¿vale? Y está muy bien, porque algunos tienen de 80 y ese se nota mogollón, ¿vale? El 60 está bien. Y bueno, familia, vamos a ver los talentos pasivos de Klee. Golpeando sorpresa, desbloqueado en ascensión número 1, ¿vale? Y cuando Jumpy Dumpy y los ataques normales causan daño, Klee tiene un 50% de probabilidad de obtener una chispa explosiva. ¡Oh my god! ¡Wow! Esta chispa explosiva es consumida por el siguiente ataque cargado, que no cuesta resistencia y causa un daño aumentado en un 50%. O sea que esto es muy interesante para Klee. Y vamos por la siguiente, explosión chispeante, que vamos a desbloquearlo en la ascensión número 4. Cuando un ataque cargado da como resultado un crítico, todos los miembros del grupo obtienen 2 de energía elemental. Y esto puede estar muy interesante, porque podemos poner a Klee como DPS y que esté tirando críticos y críticos, y así todos los miembros del grupo obtienen 2 de energía elemental cada crítico. O sea que podríamos hacer combinaciones elementales mucho más rápido. Muy bien, y vamos con la tercera pasiva de Klee. Todos mis tesoros, y esta se desbloquea automáticamente, ¿vale? Muestra la ubicación de los recursos cercanos exclusivos de Mondstadt en el minimapa. Y básicamente sería que todos los recursos valiosos que están a nuestro alrededor aparecerían en el minimapa. Y vamos a ver las constelaciones de Klee. La primera constelación sería en el nivel 4, la explosión brillante. Si Klee abandona el campo durante la duración de Splash Splash, su ulti, su partida desencadena una explosión que causa el 555% de su ataque como ataque en área de elemento piro. Y esto la verdad es que puede estar muy bien en situaciones muy críticas, porque si Klee tiene demasiado poca vida para pelear, puede echar su ulti, escapar, y su ulti, cuando escape Klee, hará una explosión que causará tremendo daño. La siguiente constelación que desbloquearíamos en el nivel 5 aumenta el nivel de Spark Splash en 3 y el nivel máximo de actualización sería de 15, o sea que haríamos demasiado daño con Spark Splash. Y además, si saldríamos corriendo, ya sabes que si salimos corriendo hacemos un 555% de daño de su ataque, sería brutal. Bien pensado, Woody. Y vamos con la última constelación de Klee, en el nivel 6, la Delicia Ardiente. Mientras esté bajo los efectos de la Spark Splash, la ulti de Klee, otros miembros del grupo regenerarán energía continuamente. Cuando se usa la Spark Splash, todos los miembros del grupo obtendrán un 10% de bonificación de daño de elemento piro durante 25 segundos. Y ya para ir finalizando el vídeo, aquí os dejo la tier list actualizada. Podemos ver que Klee está al lado de Bárbara, Vaquero, Keijin, Mona, Xialin y Siak. Y también os dejo por aquí las estadísticas de la exploración de los jefes, mazmorras y abismo. Podemos ver que los jefes tienen un S, o sea que sería muy interesante llevárselo contra los jefes, ¿vale? Y bueno, y la pregunta es, ¿hay que tirar a por ella? No sé, Jordi, no lo sé. Pues yo la verdad es que si no tienes un Diluc o un Xiaglin en tu equipo de elemento fuego, un DPS o un support, yo tiraría a por ella, la verdad. Porque Klee se puede utilizar de DPS o de support. O sea que si no tenéis a Diluc o a Xiaxin, yo tiraría por él, la verdad. Yo, personalmente, lo que voy a hacer es tirar a por Sakarosa, porque el Anemo que tengo en mi equipo es mi personaje, y la verdad es que no tener a Venti es una putada.
Y bueno, familia, dicho todo esto, no me despido sin antes deciros que gracias a todos y a todas por el apoyo que me estáis dando. Sé que no somos muchos, pero se agradece. Y sin más, me despido y si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!